ser dominicano Juan Pablo Duarte en Venezuela, prominente intelectual, político, militar, ideólogo y políglota, uno de los héroes de la patria dominicana y fundador de la República. Nació en Santo Domingo el 26 de enero de 1813. El presidente haitiano Jean-Pierre Boyer Invadió y ocupó Santo Domingo en 1822, manteniendo su presencia durante 22 años. Impuso el francés como idioma y cerró la universidad, la más antigua del continente americano. El joven Juan Pablo es enviado a estudiar a Norteamérica, Francia y España en 1822. Al regresar en 1832 expresó los privilegios y libertades de Barcelona en España, fueros y libertades que espero demos un día a nuestra patria. Palabras que le inspiraron el lema del glorioso escudo, Dios, patria y libertad, utilizado en la juramentación de los integrantes de la Sociedad Secreta Latinitaria, de la cual era su creador y presidente. Duarte realizó el primer viaje a Venezuela en 1841 con fines comerciales. Aprovechaba para exponer sus ideas políticas y también para contactar familiares residenciados en Caracas. Las acciones de la sociedad secreta latinitaria dieron su fruto con el derrocamiento de Boyer en febrero de 1843. Pero la situación política de Santo Domingo no mejoró. Debido a las persecuciones y destierros impuestos por el nuevo gobierno del haitiano Charles Gerard, realizaba operaciones y reuniones secretas. En agosto de 1843 se trasladó de nuevo a Venezuela. A su paso, visitó al presidente Carlos Sublet. El 27 de febrero de 1844, se anunció el nacimiento de la República Dominicana. Duarte se presentó en Santo Domingo en marzo llevando gran cantidad de armas adquiridas en Curazao. La Junta Central Gubernativa, instalada, lo designó comandante del ejército y vocal de dicha junta. Le cupo el honor de ser uno de los redactores de la Constitución Nacional y diseñador de la bandera nacional. Pero algunos de los miembros de la Junta estaban de acuerdo con depender de Francia en condición de protectorado. Mas Duarte, opuesto al coloniaje, evitando un derramamiento de sangre entre hermanos, prefirió autodesterrarse con su familia hacia Venezuela el 19 de marzo de 1845. Se dirigió solo hacia Angostura, San Fernando de Apure y Achaguas, con una permanencia de 15 años. En 1862, sus antiguos compañeros permitieron la anexión de Santo Domingo a España. Acordándose de su juramento realizado en 1838, organizó una expedición restauradora para liberar a su patria. Partió de La Guaira con algunos voluntarios en enero de 1864 y el 23 de marzo inició operaciones militares en Montecristi. En noviembre de 1867 se entrevistó en coro con el mariscal Juan Crisóstomo Falcón, hijo de un dominicano. Solventada la situación política en Santo Domingo, se quedó viviendo en Caracas, dedicado a la fabricación de velas. Falleció a causa de tisis pulmonar el 15 de julio de 1876. Contaba 63 años de edad. Sus restos fueron llevados a Santo Domingo en 1884 colocados inicialmente en la Santa Iglesia Catedral y el 27 de febrero de 1976 en el Mausoleo de los Héroes de la Patria en la Plaza Independencia. El general Duarte, fundador de la nacionalidad dominicana, manifestaba que vivir sin patria es como vivir sin honor. El Instituto Duarteano e instituciones recuerdan con honor y orgullo a Juan Pablo Duarte y sus palabras. Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante.